Esta travesía es especialmente por un proyecto que tenemos de hacer una escuela en Escobar, provincia de Buenos Aires. Tenemos los terrenos frente a Teimaiquén, lo que conocen Escobar, ¿no es cierto? Y nos propusimos reunir fondos para que esa escuela empiece a construirse. Yo soy albañil, pero siempre me gustó la bici. Y yo me ofrecí en esa comisión decirle que me puedo hacer usuario a la Quiaca para reunir fondos. Y algunos no creyeron por la edad, ¿viste? Me decían, no, pero después empecé yo con fuerza a decirle que sí, que yo tengo una bici ahí, que puedo hacer. Y empezamos a preparar y bueno, creyeron y acá estamos, ¿no es cierto? Ya de vuelta de la segunda etapa. ¿Cuántos años tiene usted? 68. Cumplí 68 cuando fuimos a salir de la Quiaca. Llegamos creo que el 6 de noviembre y el 8 cumplía 68 años y salimos a mañana desde la Quiaca. ¿Fue fácil empezar a pedalear? No fue fácil porque no me preparé. Yo tenía que prepararme 2 meses, pero como salió justo una obra esos días y tenía que dejar dinero a mi señora, me quedé, digo, voy a prepararme 5 o 6 días, pero terminé la obra un día antes de salir hacia la Quiaca. Pero la etapa que mi hijo me propuso en el norte fue corta, 75 kilómetros, 95. Costó bastante en la Quiaca por la altura, son 3.800 metros sobre el nivel del mar, pero costó tanto, nos ofrecieron coca y los jujeños para que, pero no quisimos, ¿no es cierto? ¿Y las repercusiones que ha tenido en esta larga travesía? Mucha, ¿no es cierto? De todos lados nos llaman y todos los medios donde pasamos, nosotros recorrimos ya 12 provincias con sus capitales y otras ciudades cercanas que son numerosas, fuimos a todos los medios y creo que mucha gente está colaborando con este proyecto. Estamos contentos con eso, que por lo menos sirvió para que se despierte la conciencia de que haya una escuela más donde los chicos puedan estudiar, ¿no es cierto? ¿Y el proyecto cómo va? ¿La escuela cómo está? Sí, la escuela está al terreno, ya tenemos los planos y me dijeron que dentro de 2 meses o 3 ya se comienza la construcción para que en 2017 pueda haber preescolar y primer grado, ¿no es cierto? ¿Y usted cómo se siente de haber logrado hacer una escuela? Sí, no, yo especialmente era un propósito porque mis hijos estudiaron, ¿cierto? Ella la más chica, Florencia, tengo 4 hijos y los 4 son profesionales y estudiaron y veo la diferencia que tiene los chicos preparados que no tiene como yo, no sé, yo no tengo ni una preparación, pero qué alegría darle la posibilidad a muchos chicos de Escobar y alrededores que tengan esa posibilidad de estudiar, formarse y ser mejores ciudadanos, ¿viste?